La Ibero es una universidad que ofrece un plan de estudios reciente, un plan de estudios que ha sido el resultado de un estudio de otras universidades, de otras carreras, donde lo que le ofrece al alumno es el poder solucionar problemas de interacción desde diferentes puntos de vista. En cuestión de animación, pues ofrece al alumno las herramientas necesarias para poder generar una animación en dos o en tres dimensiones, que al momento de integrarlas, pues el resultado sea la producción de videojuegos, la producción de animaciones que pueden servir para televisión, para cine. Nosotros pusimos como base de la carrera la parte de diseño e interacción. Es la parte, digamos, profesional de la carrera en cuanto a que resuelve problemas que tienen que ver con tecnología de información y de comunicación. No importa cuáles sean, ahorita es una computadora, ahorita a lo mejor es un iPhone, un iPad, un sitio web, pero en 4 o 5 años, quién sabe qué sea. Y entonces nosotros queremos prepararlos para que no importa qué tecnología sea, puedan resolver un problema, ¿sí? Entonces ahorita, si yo le digo a un alumno, piensa en alguna empresa que no use computador, o que no quiera tener presencia en web, o presencia en redes sociales, o ahora presencia a través de aplicaciones. Pues todas, ¿no? Todos quieren, ¿no? Entonces ese es el campo de trabajo. La carrera de interacción y animación digital ofrece al alumno la posibilidad de experimentar con diferentes técnicas, con diferentes caminos y diferentes software que hace que la carrera sea una carrera bastante interesante. Dependiendo el gusto, la experiencia que han tenido sobre videojuegos, las mismas motivaciones que pudieran hacer que el alumno estuviera interesado se ven desarrolladas dentro de cada una de las materias que llevan. El ambiente es un ambiente bastante sano, bastante creativo, donde uno se puede encontrar alumnos de todo tipo, ¿no? Desde los alumnos clavados en videojuegos, como los alumnos que les gusta toda la parte de la animación o de la ilustración, o de la animación y la ilustración. Y hace que el perfil del estudiante Ibero sea muy diferente al de otras universidades, porque es un alumno que es feliz con lo que hace y disfruta lo que logra, ¿no? En cuanto a la carrera, no sé, me gusta mucho lo que es la animación o lo que es la efectos digitales o este rollo. Más que nada, esta materia de imágenes digitales, lo que Horacio les comentaba, está interesante por eso, porque utilizamos programas. ¿Por qué metemos animación? Es como la parte, yo la veo como la parte artística, ¿sí? Porque un mensaje, cualquier cosa que quieres comunicar, se entiende mejor por medio de un dibujo animado, por medio de una historia, ¿sí? Un personaje, así. Cualquiera puede ser un gran artista, puede ser cualquier persona la que con un poco de ganas o con un poco de entusiasmo puede desarrollar un gran talento. Eso solamente se requiere como trabajar duro en ello, y si de verdad lo quieres, pues alcanzarlo. Yo creo que en la carrera se nos infundan como muchas bases muy interesantes, pero no vamos a hacer nada si nos quedamos solamente con lo que aprendemos en las clases o lo que aportan los profesores. La visión de diseño es mucho más amplia. Es, y no nada más, y que diseñes un software, una aplicación, un juego o lo que quieras, sino que te da el punto de vista de la persona que lo va a usar, y eso es algo totalmente diferente. Entonces, una vez que me aseguro de que sí le gusta lo que nosotros consideramos como que la parte de lo que va a trabajar, por ejemplo, que le guste la animación o que le gusten los cosas interactivas, entonces sí, puedo darle como más ventajas de estudiar aquí, ¿no? Y funcionaría muy bien si lo unimos a algo interactivo, ¿sí? Eso es un videojuego. Entonces, digamos, nuestro producto máximo sería hacer videojuegos. No importa tanto el uso, porque puede ser no nada más para entretener, sino también para enseñar algo, o sea, algo educativo o una simulación de un proceso, por ejemplo,
un entrenamiento de pilotos, son simuladores, ¿no? Todo eso. Entonces, la parte de animación va junto con interacción, ¿no? A lo mejor a alguien le interesa solo animación. La empresa se llama Bla Animation Studios. Bueno, fue como el compartir gustos con otros compañeros de la carrera o el interés por hacer algo en específico. Decidimos juntarnos, cada quien como con su fuerte, cada quien con un talento diferente. Entonces pues decidimos juntarnos entre todos para pulir, o sea, como hacer una especie de retroalimentación entre las personas que conjuntamos la sociedad, y entonces así poder irnos fortaleciendo cada uno como en su área específica. Entonces así decidimos unir fuerzas, unir talentos, y pues bueno, ya hoy en día es una realidad. Me gustan mucho las caricaturas, me gusta mucho el cine y me gusta mucho el arte. Entonces, bueno, esa es como de las partes importantes que me motivaron a estudiar la carrera. Pues aparte yo creo que hay un buen campo de trabajo que no está explotado en México, y creo que la tendencia es ir hacia la tecnología, hacia los medios digitales. Entonces por eso, como juntaron toda esta parte artística con los nuevos desarrollos tecnológicos, fue algo que hizo que a mí me interesara mucho más. A mí lo que me gustaría dedicarme a esta carrera sería No es una carrera fácil, tiene mucho trabajo, entonces lo principal es que te guste mucho. Necesitamos trabajar pues duro en la parte que queremos desarrollar profesionalmente, para fortalecernos, para hacernos mejores. Tenemos que, no se le puede quedar nada más como un conocimiento didáctico, educativo, se tiene que ir más allá, se tiene que investigar, si algo te interesa tienes que hacerte bueno en eso.